¿Cómo me inicié en el canto? Pues desde muy pequeño me ha gustado cantar. Según me cuenta mi abuela, mi familia, desde que estaba muy pequeño me ha llamado mucho la atención cantar. Bueno, pero mis orígenes realmente son de otros géneros musicales, no realmente la ópera o la música clásica en general. Vengo de una familia a la que le gusta mucho la música norteña, la música popular, las polcas, todas esas cosas antiguas. Okay, bueno, ¿qué te puedo decir? La ópera es mucho más antigua. Pero entonces de ahí me gustó mucho cantar, pero yo no sé realmente por qué. Me gustó la ópera, me gustó como a los 15, 16 años. Realmente antes de esa edad era un género que incluso yo llegué a despreciar, pero que me fui adentrando a través de cantantes entre populares y operísticos, de esos que ahora hay bastantitos. Y definitivamente cuando conozco a Pavarotti, acompañado de una soprano que nunca supe quién fue, cantar el dueto de La Traviata, el Brindis, quedé fascinado y yo dije, pues vamos a investigar más sobre esto. En ese tiempo, pues bueno, ya que Pavarotti era bueno, para mí era la gran sensación, te estoy hablando como del 2008 quizás, porque al poco tiempo murió Pavarotti justamente. Entonces, bueno, me puse a investigar por completo, María Callas, desde luego Pavarotti, Plácido Domingo y muchos otros grandes en ese tiempo. Yo todavía no estaba muy adentrado y entonces yo estaba frustrado porque yo no podía cantar como Pavarotti. Mi voz no daba para ser un Pavarotti. Era realmente otra tesitura, otro color. Y pues nada, yo seguía cantando, entro a la prepa y sigo ahí, intento entrar en este sistema de, bueno, no voy a decir el nombre del sistema, entro a la prepa y ahí hay un paraescolar de música y intento meterme ahí, me aceptan, hay un coro que la verdad no daba para mucho. Y no, pues bueno, entonces hay que seguir buscando por otro lado. Y después me vengo aquí a la capital. Debo aclarar que no soy de la capital, soy de Mezquitic, de Carmona, una comunidad rural un poco alejada de aquí, de nombre La Tapona. Entonces imagínate, yo no soy precisamente de un mundo muy musical, menos clásico, pero me gustó realmente mucho. Ya después me vengo aquí, entro al coro de la Sinfonieta con Gilberto Núñez, me parece, en ese tiempo, que nos empieza a dar algo de técnica, algo de solfeo, toda la música ya más teorizada, ya no era la música lírica o empírica que yo conocía, ya, ya hay algo más de disciplina, se vuelve más académica y me sigue gustando bastante. Para mí era un martirio al principio tener una partitura enfrente porque no la podía leer, no sabía qué había ahí, mi voz era fatal y pues bueno, bueno quizás ahora lo siga haciendo, pero bueno, ya hay algo más de estudio y de preparación. Bueno, entonces sigo avanzando, después se desintegra el coro de la Sinfonieta de la universidad y me voy al Centro de las Artes, ahí con Liliana del Conde, que fue, digamos, yo le siempre he dicho que es como mi madre en el mundo de la ópera, porque fue mi primera maestra realmente cantante, una cantante pues, de un prestigio incuestionable, que se ha desempeñado además de cantante como docente y que bueno, es muy reconocida, su trayectoria es impecable y pues bueno, es muy muy buena maestra también. Por cierto, creo que es necesario hacer el paréntesis. Por allá de 1920, 1930 quizás, 40 posiblemente, existía una soprano española que se llamaba Elvira de Hidalgo. Ella era maestra también y ella fue maestra de muchos grandes cantantes, entre ellos María Callas. Yo creo que Liliana del Conde es la Elvira de Hidalgo potosina, porque muchos, no estoy diciendo que ella sea un grande, pero me he dado cuenta que muchos que van para las grandes ligas han pasado por sus manos. Entonces, desde luego, una gran admiración y respeto hacia Liliana del Conde por todo lo que ha hecho y por la manera en la que me ayudó. Porque no estoy hablando únicamente que me ayudó en el aspecto técnico vocal, sino en muchos otros sentidos. Entonces hay muchas cosas a las que yo le muchas cosas por las cuales yo le debo agradecer a Liliana del Conde. Y pues bueno, paralelo a esto estoy en el Centro de las Artes también estudiando algo más de teoría, solfeo, desde luego todo el aspecto que se complementa en la música, no solamente el canto.
Después dejo el Centro de las Artes, sigo con Liliana del Conde en su casa, de manera particular. Poco después, por cuestiones personales de ella, nos es imposible seguir juntos. Entonces hay que buscar por otro lado. Y estuve un tiempo inactivo porque no encontraba realmente un maestro viable. Después, así por casualidad en las redes sociales me enteré que otra soprano, otra grande de aquí de San Luis, Blanca Rodríguez, iba a impartir un taller de verano, de 2 meses me parece, y bueno, pues dije, vamos. Y con Blanca Rodríguez en muy poco tiempo también sentí un crecimiento bastante notable. Me gustó mucho lo que hice con ella. Es otra persona a las que admiro por su voz, por su talento, porque es potosina, desde luego, y por todas las cosas que está haciendo. Pues, desde luego, este solo era un cursito así como que de verano. Y ella me recomienda ir con mi actual maestro. Es Luis Gabriel Salazar Soto, un músico y una persona extraordinaria. Es mi actual maestro, siento que es la persona con, bueno, además de que es con el maestro con el que más he durado, siento que es con quien más he crecido, quien me ha dejado experimentar y llevar al límite mis capacidades vocales. Y pues bueno, es lo que ha habido hasta ahora. Luis Gabriel Salazar Soto es quien me sigue asesorando en la actualidad, un extraordinario maestro. Y bueno, a la par de, bueno, mejor dicho, adicional a esto, he estado en cursos, en talleres, en masterclass, como con este barítono brasileño y también director de la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona, Linus Lerner, con Falco Honisch y Emilio Pons, barítono y tenor, respectivamente. Estoy por irme a Hidalgo a una masterclass con ¿cómo se llama esta mujer? Ernestina Garfias, una leyenda también de la ópera. Y pues bueno, lo que venga. El mundo de la música, sobre todo el del canto, nunca debe parar. Entonces hay que seguir aprendiendo. Rechazo total, más porque era ópera. O sea, si por mi familia fuera, yo sería cantante de música norteña o algo así. Ahí estaría, soy el jefe de jefes, señores, o haciendo cosas de ese tipo, narcocorridos, como esta otra que me encanta. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y sombrero, porque realmente son mis orígenes. Entonces, meter un género que no es el más popular, de hecho, muchas veces hasta desconocido y ampliamente despreciado en una comunidad como esta, pues sí se volvió difícil. Era de que cállate, de que otra vez a gritar, de que esa música no es para este momento, es para cuando te quieres ir a dormir, para relajarte. Y sí, era de que yo incluso tenía que estarla escuchando más para mí, o si la ponía, era como que un descontrol en la casa, no había muchas posibilidades de escucharla. Desde luego tuve que irme imponiendo, de que es lo que quiero escuchar, es lo que me gusta, es lo que quiero cantar ya después. Y pues bueno, la aceptación se fue dando paulatinamente. Nunca digamos que hubo un apoyo tal cual para que ahora le vete a estudiar música o canto. Sí, en algún momento quise irme a algún conservatorio, pero no se dio la oportunidad, entonces me quedé. Y después, a partir de que estuve en el Centro de las Artes y participo en los recitales de fin de cursos que ofrece esta institución, pues es que mi familia se da cuenta realmente del trabajo que estoy haciendo y de las cosas que quiero alcanzar. Y creo que fue ahí cuando me dijeron, cuando ellos mismos se dijeron, esto va en serio, esto es lo que quiere, y pues bueno, no nos queda más que apoyarlo. Y fue así como lo terminaron aceptando. ¿Dónde va? Es un gran dilema, porque yo siempre me sueño en las grandes ligas de la ópera, me sueño cantando en las grandes casas, recorriendo el mundo, dando recitales, participando en óperas, pero, o sea, tengo una vida bifurcada. Quizás no sea pertinente mencionar lo demás, pero hay muchas otras cosas en mi vida que me ocupan. Y sé que me falta mucha formación para llegar a ese nivel que quiero. Desde luego, voy a seguir luchando por ello. Quiero realmente ser un
un gran cantante, un cantante de esos de renombre, de fama, no tanto por la fama, sino porque me gusta cantar y es lo que yo quiero. Entonces, yo diría que hacia allá es hacia donde va mi carrera. Quiero dirigirla hacia allá y quiero, desde luego, hacer todo lo posible por llegar a ese punto. Maestros existen, a todos los maestros se les aprende algo. Uno puede ser un gran cantante con los que están aquí, pero desde luego hay que complementar la formación, el estudio con visiones externas. Por ejemplo, aquí cuando vino Blanca Rodríguez, ella ya ha tomado clases en todo el mundo, con cantantes de todo el mundo, con coach de todo el mundo. Entonces, digamos, ya he recibido algo de ese saber que existe en el mundo operístico. Pero desde luego falta algo más especializado. El Centro de las Artes, a pesar de que hace una labor formidable, carece de muchos otros aspectos. Desde luego falta quien se especialice mucho más en esto. A veces Liliana del Conde, por ejemplo, no se da abasto con tantos alumnos, y esa no es su culpa. O sea, ella hace también lo que puede. Y creo que todos los maestros que están aquí hacen su mejor esfuerzo. En ese sentido, creo que falta mucho más. No solamente de maestros, sino de un apoyo, mayor, que se gestione algo en lo cual los cantantes, sobre todo de este género, incluso de todos, pues, quieran un apoyo que les dé la posibilidad de seguirse formando y de salir al mundo, de conocerse, de conocer, de experimentar. Amigas y amigos, esto fue Tras Bambalinas, gracias por acompañarnos. Nos despedimos desde este espacio arquitectónico de tipo ecléctico en el Centro Histórico de San Luis Potosí Capital. Los esperamos en la próxima emisión, recuerden, lunes y viernes 6 de la tarde por www.canal7slp.com y también, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros al 822-2400 o al 01801 Canal 7. Por favor, agréguenos en sus redes sociales. Tras Bambalinas, Canal 7 y Tras Bambalinas. Los esperamos. Canal 7 presentó